De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con el diputado Tomás Guanipa. Tomás Guanipa, además de diputado, es secretario general del partido Primero Justicia. Efectivamente. Bienvenido, Tomás. Gracias, gracias. por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Germán. Agradecido de tu invitación y de poder hablar con toda la gente que nos ve hasta ahora, que son muchas de paz. Así, es, así es. Tomás, bueno, recientemente, pues la presidenta Dimna Rousseff fue destituida producto pues de todo ese problema político que existe en este caso en Brasil. ¿Qué lectura le das tú en este caso pues, a todo este proceso que se está dando en América Latina? Mira, la verdad es que lo que ha venido ocurriendo en Brasil en términos de lo que ha sido el destape de una ola de corrupción muy grande desde el gobierno ha sido muy lamentable. Brasil es referencia para todos en Latinoamérica y este es una democracia que se ha ido fortaleciendo con el tiempo entiendo que la medida de la separación de Dilma Rousseff es una medida constitucional que está prevista en la Constitución de Brasil y en ese sentido uno es respetuoso de las decisiones que tomen soberanamente los países amigos lo que nosotros esperemos es que más bien se pueda fortalecer la democracia nos parece eh, además sumamente interesante que la misma Dilma haya pedido, aunque no esté en ninguna de las figuras constitucionales, que se haga un proceso de consulta al pueblo y que se haga un proceso de votación, que es exactamente lo que está... Lo, so lo ha solicitado a ella misma Exactamente. Pero Tomás, ¿no, ¿no es parte esto de toda una componenda por ejemplo, orquestada eh, con esa dirección? Pues porque fue el caso de Lugo en Paraguay, eh, de del Zelaya en Honduras, si sí, toda esta situación que ha ocurrido en América Latina no corresponde a la situación de Dilma. A eso? Mira, yo creo que son casos no comparables, pero en términos de lo que está ocurriendo en Brasil, lo que existe desde que Dilma por estrecho margen ganó el, la, la elección pasada, es un proceso de descomposición generalizado en el país por los escándalos de corrupción donde han estado involucradas empresas inmensas donde han caído presos dueños de empresas, donde se ha vinculado a gente del gobierno con esos hechos de corrupción. Y todo lo que ha venido ocurriendo a través de Petrobras lo que demuestra es que a veces cuando se tiene demasiado tiempo en el poder, se van perdiendo las formas y los controles necesarios para no incurrir en una, este, en una corrupción que le hace daño al pueblo en términos generales. Pero en todo caso, si es una figura constitucional, que sea entonces la constitución la que rija la forma cómo se llevará este proceso a Dilma Rousseff. Nosotros somos absolutamente respetuosos de, eh, de lo que ahí está pasando. Nos llama la atención, insisto, que Dilma Rousseff haya pedido un proceso electoral y nosotros que lo estamos pidiendo en Venezuela, que si es constitucional, que está en la constitución, se nos quiera negar, que es una válvula de escape a la olla de presión en la que se ha convertido Venezuela. ¿Y qué, y qué relación puede haber Dilma-Venezuela en este caso? Mira, no, no mucho, la verdad es que son procesos totalmente distintos. El proceso de impeachment que tiene este, la presidenta Dilma Rousseff es una figura constitucional en Brasil, aquí no existe esa figura. Nosotros aquí eh, existe una figura que es el referéndum revocatorio, que por cierto es una figura que defendió en su momento Hugo Chávez Frías, que dijo que le parecía que era importante en un periodo de seis años que a mitad de periodo fuese evaluado el gobierno de turno. En el año 2014, Nicolás Maduro, presidente de la República, advirtió que si la oposición o el pueblo venezolano no estaba de acuerdo con su gestión, había un referéndum revocatorio previsto que se podía convocar y activar en el 2016. De hecho, el y... presidente Chávez sometió <coughs> un referéndum revocatorio. Efectivamente, entonces la pregunta que uno se hace es por qué en Venezuela no seguimos las normas constitucionales y permitimos que esta presión social que hay en la calle, que es innegable, en la que ha habido saqueos, protestas muy importantes, un deterioro en la calidad de vida del venezolano. ¿por qué no aplicamos de forma rápida, aceptando y además cumpliendo la norma, el reglamento del 2007, este proceso para que este mismo año los venezolanos nos encontremos en paz en las urnas electorales y podamos decidir cuál es el futuro que queremos? Tomás, eh, recientemente también eh, se ha denunciado la actitud de ciertos diputados de oposición que han ido por el mundo a solicitar... <coughs> por lo menos intervención de fuerzas extranjeras a Venezuela. ¿Qué posición tú tomas en ese caso? Mira, yo creo que yo no he visto a ningún diputado pedir que fuerzas extranjeras se involucren en el caso la de la ciudadana. Carta Democrática. Eso sería absolutamente inaceptable, pero en todo caso, la Carta Democrática no está hecha para proteger a gobiernos, sino para proteger la democracia en los pueblos. Y en ese caso, quienes solicitan la Carta Democrática son los gobiernos, cualquier gobierno. Que forme parte de la Organización de Estados Americanos. ¿Y esa reunión de, la, de los diputados, por ejemplo, con Almagro y estas cosas? Bueno, es, en función de esa misma. Es propuesta? absolutamente legítimo que la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional se reúna con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, a la que participamos, en la que formamos parte. Por cierto, que este gobierno votó por Almagro para que fuera secretario general. ¿Y cómo puede ser vista una reunión? con el que es el secretario general de la Organización de Estados Americanos que está para garantizar la democracia como una traición a la patria. Yo creo que mucho más grave, mucho más traición a la patria es que se le esté dando todavía petróleo a otros países del Caribe en momentos en los que nosotros estamos atravesando la peor crisis social, política y económica. Y entonces deberíamos concentrarnos, hermano, en ver cómo nosotros logramos puntos de coincidencia sobre la crisis severa que estamos viviendo y la necesidad de buscar un cauce para que haya un cambio, una rectificación, que lamentablemente el gobierno se ha negado. Eh, en este caso, o en estos momentos, eh, hay un, una sentencia de la, del TCJ, es decir, contra posiciones que ha tomado la Asamblea Nacional, y por supuesto, técnicamente, la, la Asamblea Nacional está en desacato, o sea, que convierte en irrita pues, la, todas las resoluciones que plantea la Asamblea Nacional. En este caso... ¿Cuál es la salida en ese es circo? ¿Cómo resolver este problema? Mira, lamentablemente la Sala Constitucional se ha convertido en una fracción del partido de gobierno. Ahí quienes están en esa sala, todos, todos, recordemos han militado en el PSUV, todos han sido o diputados del oficialismo o miembros del gobierno oficialista, y por supuesto tienen un sesgo que hace que sus decisiones vulneren la voluntad del pueblo expresada el 6 de diciembre. Eso Pero es en todo un golpe eh, gravísimo, Tomás, es un golpe institucional a la institución, por cierto, pública, que tiene mayor legitimidad en este momento porque acaba de ser electa el 6 de diciembre con una amplia mayoría. Lo que ocurre también es, hay un precedente del Tribunal Supremo de Justicia donde ellos mismos establecen que en el reglamento interno de la Asamblea de Nacional no pueden ellos tomar ninguna posición porque es decisión autónoma de un poder que también es autónomo. Entonces... Eh, decir que estamos en desacato no es cierto porque esa es una sentencia que a todas luces vulnera el mismo precedente del Tribunal Constitucional y le quita además autonomía a un poder que fue electo por el pueblo. Entonces, no pueden siete personas que militan en una organización política transgredir el orden constitucional y evitar que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Fíjate que el mismo presidente de la República ha llegado a hacer cosas que ningún otro gobierno ha hecho democrático. Como, como un decreto que prácticamente deroga un artículo de la Constitución sobre el tema del de poder sancionatorio a través de la votación de la Asamblea Nacional sobre ministros de este gobierno. Eso es una cosa insólita porque estamos llegando a un momento en el que estamos, está el presidente gobernando por decreto y de forma absolutamente autoritaria. Y eso es muy grave para la democracia. Inclusive renovar un decreto de emergencia. Que no ha servido para nada, que no está en la Constitución que se pueda renovar, es una violación flagrante a la Constitución Tomás, y a las leyes. Tomás, pero en todo caso, no es el TCJ quien tiene la última palabra dentro de las decisiones judiciales, jurídicas que se puedan tomar en el país. Dentro de las decisiones jurídicas, sí, pero en lo que es el gobierno interno de la Asamblea Nacional, no. Eso, eso es una burla muy grande. Pero además, nos informan que ya están haciendo sentencias donde eliminan prácticamente de facto. El allanamiento de la, eh, la inmunidad parlamentaria para allanar el allanamiento de los diputados que han sido electos y que constitucionalmente tienen eh, eh, esa prerrogativa. ¿Para qué? Para amedrentar, para apresar, para perseguir a quienes estamos promoviendo un referéndum revocatorio, cosa absolutamente democrática, para que haya un cambio. Están supuestamente haciendo una sentencia ya para destituir o ir en, por, por, este, eh, hacia una sanción contra la directiva de la Asamblea Nacional. Todo esto. No es contra los diputados que ganamos el 6 de diciembre, Pero, entonces, es contra casi 8 millones sí. de venezolanos que votaron por un cambio ese, ese día. Pero no se ha convertido la Asamblea Nacional en una especie de, sí, de, de, de avasallante o avasallador a los demás poderes del, del, del público. Mira, no lo creo, todo lo contrario. O sea, de, de ir contra los poderes públicos más que legislar. Todo lo contrario, fíjate que nosotros más bien lo que hemos hecho desde la posición en la que hemos estado es promover leyes en favor de la gente, leyes que han sido saboteadas. E impedidas por el Ejecutivo, como la ley de cestatiques para pensionados y jubilados, que en cualquier barrio al que vas la gente te lo pide, como la ley de propiedad de vivienda, que hicieron una marcha para que la gente celebrara que no iba a ser propietaria de su propia vivienda y tantas otras cosas que en definitiva son beneficios para el pueblo y que este gobierno le está Vamos negando. a hablar de ese tema en el próximo o sea, cómo no, Pero vamos...